En el Briconsejo de Jardinería de hoy vamos a hablar de plantas suculentas, plantas crasas de porte colgante y en concreto de los Rizalis. Los Rizalis son estas maravillosas plantas que, como veis, hacen unas verdaderas cortinas verdes. A mí estos efectos me encantan. Si desde luego tenemos un espacio lo suficientemente amplio para que pueda crecer una maraña descendente, de ramas descendentes como estas, en un hogar puede quedar estupendo. Los Rizalis son plantas crasas, suculentas, pero que provienen del centro y Sudamérica, pero de zonas tropicales, donde las precipitaciones son bastante habituales. Por tanto, son plantas que van a requerir un grado de humedad ambiental alto, no tanto riego en la tierra, y son plantas epífitas. ¿Qué significa que son epífitas? Que crecen adheridas a las ramas de los árboles que hay en los bosques tropicales, en las alturas. Entonces, simplemente metiendo unas pequeñas raíces en las ramificaciones de esos árboles, van a empezar a crecer todas estas ramas hacia abajo, creando este efecto cortina espectacular. Esta es una variedad en concreto muy vigorosa, que si nos fijamos en los tallos tiene una serie de pliegues, no son completamente cilíndricos, y una de las características de los Rizalis es que las ramas tienden a ramificar, y de estas ramificaciones salen posteriormente más ramificaciones, creando estos volúmenes. Aquí tenemos otra variedad que también tiende a ramificar, que es una característica típica de los Rizalis. Fijaros, aquí acaba el brote y han salido tres brotes, pero en este caso el efecto es completamente descendente. No coge mucho volumen y las ramas tienen un aspecto casi como si estuviesen secas, casi como de insecto palo. Muy interesante también para conseguir efectos de peluca lacia, por ejemplo. Existen casi 60 variedades distintas de Rizalis, todas con el porte colgante y estas hojas crasas, suculentas, y una de las características son sus flores, que son bastante insignificantes y sobre todo salen a finales de invierno, principios de primavera. Estas pequeñas flores, que en algunas variedades tienden a ser rositas, y luego de la flor va a aparecer el fruto. Los frutos, que aquí los vemos, que son verdaderas bolitas, como pequeñas perlas, que nos recuerdan mucho a las semillas del muérdago. Si apretásemos dentro de estas semillitas, aparecería, de estos frutos, aparecería la semilla, que es esa bolita negra de ahí. Bien, nos fijamos que estas variedades de Rizalis tienen la hoja completamente cilíndrica, y otra característica son estas raíces que aparecen en estos tallos. Tener en cuenta que viven en zonas con climas donde hay mucha humedad ambiental. Estas raíces tienden a no deshidratarse y a poco que se fisuren, esta rama caería sobre otra rama de otro árbol y seguiría el proceso de reproducción. El Rizalis más fácil de conseguir en todas las floristerías es el Rizalis casuta, que es este de aquí. Si os fijáis, los tallos los tiene mucho más pequeñitos, son cilíndricos, de un verde brillante, y esta es la característica típica del Rizalis. Ya veis, tallo que tiende a ramificarse, que posteriormente se va ramificando, y estos, cuando alcanzan una gran envergadura, realmente hacen unas pelucas verdes preciosas. Bien, aparte de los Rizalis, tenemos otro tipo de cactus o plantas crasas que también aportan este porte colgante, como el Aporocactus, que es esta maravilla de aquí. No sé si todos estos son Aporocactus, pero todos pertenecen a este grupo como de cactus con ramas tipo churros, los churros de los rastas. Bien, a mí me recuerdan mucho estos cactus a los churros de los rastas. Fijaros este en concreto, qué elegante, con todos estos pinchitos amarillos, hace un efecto súper bonito. Estos además tienen una floración característica que es muy, muy, muy potente, de un color rosa impresionante. Y siempre consiguiendo este porte colgante. Si nos fijamos, debajo de las ramas realmente también empiezan a aparecer pequeñas raicillas, y estas raíces las utiliza este cactus, que en realidad más que colgante es de porte rastrero, según se va extendiendo las ramas para ir fijándose a la tierra y de esta forma ir reproduciéndose. Pues simplemente con un soporte que lo colocamos en el techo, dejamos estos tiestos que cuelguen, y aquí tenemos el efecto cortina que crea el Rizalis. Un efecto maravilloso, y luego hay que tener en cuenta que, como requiere poco riego, simplemente una vez al mes la bajamos, la metemos en el fregadero, dejamos que escurra el excedente, y no me digáis que es mucho pedido, solo 12 riegos al año. Y aquí tenemos efecto cortina maravilloso gracias a esta suculenta de porte colgante, Rizalis.